llegó el momento de charlar con la mentora de la tornería, Camila Pérez. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bienvenidos. La verdad estoy muy feliz. Acá, en mi casa. Sí, en tu casa. En tu casa que tuvo que ver con un sueño, que tuvo que ver con tus pasos en la niñez y esa locura por la gastronomía y esta tendencia a decir quiero lo propio y que, bueno, después de mucho esfuerzo lo lograste. Eso te iba a decir, una lucha inalcanzable porque arranca con 17 años esta lucha y cuando me doy cuenta que quiero ser dueña de un restaurante, me doy cuenta y que veo con 27 años, y digo, bueno, y ahora ya la cocina me encanta, ya sé que quiero vivir de esto, que no, para mí no es un hobby, sino que quiero realmente vivir por el resto de la vida así, y quiero mi restaurante. Y apareció el concurso. El concurso que habla de tu palabra clave, dueña. Dueños de la cocina. La dueña de la cocina, sí, una competencia muy, muy ardua. Éramos 14 participantes. Uno creo que no está preparado psicológicamente para este tipo de competencias. Es muy, muy complicado, tenés que tener mucho apoyo. Yo por suerte tuve el apoyo de mis amigos, de mi familia, de mi pareja. Sí, porque seguramente en algún momento caíste, te desilusionaste, te sentiste que no ibas a llegar. Sí, sentís como, no voy a poder hacerlo. Y es como digo siempre, quizás era hacer una milanesa, que vos la haces todos los días, y la haces igual, y sale perfecta. Y en ese momento era, no, esa milanesa es una mierda. Así, básicamente. Y vos decís como, por Dios, lo hice igual que siempre. ¿Dónde está? ¿Por qué no funcionó? Y ahí es cuando te empieza a trabajar la cabeza y te machaca y decís, bueno, voy a darlo todo, no me importa, no voy a dejar que bajen mi guardia, bajen mi autoestima. Yo vine a ganar y estaba todo el tiempo concentrada en eso. Yo vine a ganar y pasaba capítulo a capítulo y era cada vez más complicado. Y en un momento decís, ¿realmente quiero ganar? ¿Realmente quiero un restaurante? Porque en ese momento era ya la solución. Si ganás, ahí está puesto, porque me parece un premio maravilloso. O sea, sinceramente un concurso donde te da ganas de decir yo creo en mi futuro, ¿no? Y te dan mucha ilusión y decís, trabajé tanto sacrificio para llegar hoy en día a tener un restaurante. No voy a decir propio porque no soy propietaria del lugar, pero sí del restaurante, así que es... De tu marca. Ser dueña es a lo que yo quería llegar y llegué. Muy joven. Muy joven, con toda una vida por delante que yo voy a decir así como muy al pasar, tuvo pasantías en el Bully, nada más y nada menos. O sea, no es una persona que solamente tenía un sueño y que anotaba recetas desde una pantalla, sino que... Se formó en una escuela de gastronomía y todo, digamos, tuvo que ver con mucho esfuerzo tuyo, Camila. Mucho esfuerzo, y mi padre siempre dice una frase que yo no me lo olvido, que es sembrá. Y para mí sembrar era ir y trabajar 16, 14 horas en un restaurante, aunque no me pagaban una moneda. Y trabajaba y experimentaba, y iba a un restaurante y después iba a otro y le sacaba toda la información. Era como una esponja, era como quiero aprender todo el tiempo. Tenía una sed de aprender. Y cuando llegué a los 25, 24 años, que fui jefa de cocina por primera vez, increíble. Ahí es donde creo que vos cerraste tu concepto, ¿no? Y ahí cuando sos jefe de cocina ya empezás a tener una visión más amplia de lo que es el restaurante y decís, bueno, ya la cocina ya la tengo. O sea, tengo todo bastante organizado. ¿Y qué hay detrás? ¿Y cómo es el tema de la sala? ¿Y cómo trabaja el camarero? ¿Y cómo está la cajera? ¿Y cómo reciben a los clientes? Y te empezás a interesar por eso y decís, yo quiero tener mi lugar. Y lo lograste porque fuiste la ganadora del 2017 de Dueños de la Cocina y apareció esta propuesta increíble porque aparte tiene un formato muy lindo, muy moderno, muy de la generación de ustedes, de este concepto innovador en donde, bueno, tiene un sellito propio con la mezcla de lo que pasaba antes y uno añora, que son, supongo yo, aquellas recetas de la abuela y de tu corazón, con, bueno, un planteo muy modernoso. Exactamente, ellos me dejaron el local así. Acá filmamos el programa Dueños de la Cocina y fue, te lo entregamos así como está, con mesa, con silla, con Dios, la misma luz, con la misma pintura en la pared y yo encantada de la vida. Pensá que yo lo que quería quizás era una casa,
donde podía tener un horno, una cocina chiquita, no muy grande, darle de comer a 20, 15 personas por noche y hacer las cosas yo. Y de repente un restaurante, 73 cubiertos, 2 empleados, es como, wow, es un gran desafío que estoy llevando adelante lo mejor que puedo.